pasando antes, campeones AD en medio y se me ha ido el Jayce, pero la Tristana, es que como no juego nunca a Tristana, no me acuerdo de la campeona. Turno de Heretics ahora, para cerrar la composición, falta el support y va a ser precisamente Braum, Champi, no sé qué te parece el pick. Por el matchup de bot está muy bien. Vas a jugar muy bien con el Jin al lado. Tradeo sobre Pers. Viene con teleport. Recordemos, Pers desde hace prácticamente nada. Y ya está otra vez a menos de la mitad de la vida. Reclama ahora sí la placa de cash. Mientras empieza Jayce, los Kevins, las larvas del vacío. Brokenblade tiene prio en la top lane. Viene con TP y Boomer no ha vaqueado todavía. En medio, por supuesto, Caps está destrozando el matchup. Así que esto va a ser muy fácil para el jungla sueco-peruano del equipo de G2. No contesta Jankos, que trata de aprovechar este tiempo para al menos recuperarse. Otra vez que salta Caps hacia adelante, pero ahora estaba Kaiser preparado para cubrir a su midlaner, que se va a dar la vuelta y va a sacar el primer asesinato de la partida. Primera sangre para Perks. Caps que saltaba y justamente en mitad del salto yo creo que sabía que estábamos. Qué bien lo ha leído Kaiser. Para con el escudo dashear y sacar la kill. Lo ha jugado muy bien Heretic. Muy bien, ahí en la rotación Kaiser para apoyar a su mid laner. Volvemos al directo y hay dragón. Vamos a ver quién se lo queda, pero lo estaba intentando bajar G2. Amagaba a Heretics con venir para la zona, pero parece que tiene dueño. Es Jayce el que se lo va a quedar. Va a asegurar el objetivo neutral. Se ha quedado ante los tres primeros Kevins, recordemos, Champi. Sí. Normalmente vemos que el equipo que se hace los Kevins no se hace el primer dragón. Exactamente, hay que seguir insistiendo. Y en midgame es donde Heretics debería de empezar a remontar el vuelo. Ojo aquí arriba, aunque ahora bueno, pero es que nos cambia la cámara a la Bolden, donde hay más acción todavía. Diveando G2, explotando a Flake, destello de Mickey para no morir por la torre. Lo juegan bien ahora y es que Kaiser no puede acabar con ninguno de los integrantes de G2 y de hecho no sea el alemán el que acabe cayendo. Arriba sí se muere Bunder. Entra Jankos también aún así con la W. Y hay que muere por la torre. Jankos que quiere la doble, pero que mete el knockout. Jankos podría seguir, pero salta en la oleada el turco germano para escapar en la Bolden. Sobre eso no es buena. Como dice el Nifer aquí, muy malo. Está llegando ya. Y tiene misión sobre él, lo debería saber. El ancla ha pillado a Flaket, ojo con esto, porque sí, defiende Kaiser aquí a su compañero, pero no hay quien haga nada ante la definitiva de Braum. El que se va a morir es Kaiser, a pesar del destello. Es Jayce el que suma el asesinato. Esto que le viene muy bien al equipo de G2. Salta ofensivo Perks aquí, pero Caps con el salto de Tristana vuelve a buscar refugio en la torreta. Flaket aquí castigando a Mickey. Ojo que no se haya calentado, porque viene el teleport a la torre directamente. Hansama, que no tiene maná, no puede apoyar demasiado a su compañero. Bunder, que aparecía en la torreta, y Mickey, que está completamente muerto, Champi. No puede hacer nada. La kill que se la debería de quedar Pers. Está rotando Kaiser incluso para, en caso de Hex flashear Mickey, poder sacar el asesinato. Pers que quiere llegar. Florecer mortal. Y el asesinato efectivamente va a ser para el croata. Buena jugada aquí de Heretics. Teleport, de hecho, para que no se pierda nada y defender esta torre de todo. Está también Jayce por la zona. Tienen tiempo. Van a querer quedarse el segundo dragón de la partida y quedarse a mitad de camino del alma. Veremos de qué Scaps, que rota desde la calle central también. Y Jankos, que bueno, pues no va a poder hacer absolutamente nada. Por si fuera un poco, fíjate cómo ha preparado la zona G2, ¿eh? Ven absolutamente todos los arbustos de la jungla en este. Y punto. Ahora mismo lo mismo con Azir Champi, así que sabiendo, muy buena noticia para Heretics. Están sabiendo jugar para él. El oro de las placas, al final el recuento es 7-2, ¿eh? Una clara paliza en favor de G2, que ha sacado también dos dragones y va a sacar el heraldo en cuanto a objetivos neutrales. Así que está pintándole la cara a Jayce a Jankos. Y es que era muy complicada, ¿eh? Yo creo, la partida en el game para el polaco. Al final lo único que puedes hacer es algún counter gank que otro, pero tampoco es que Jayce esté incidiendo demasiado. Brokenblade, mientras Pers sigue recogiendo oleadas y Caps sigue empujando, buscando tal vez tirar la torreta de top. Buen tradeo aquí de Pers, que consigue pokear un poco. Se va a girar Caps ahora, con el escudo se defiende el croata, mientras llegaba la semilla rodante de Jayce desde el río superior, que va ahora a subirse al heraldo. Con esto debería de ser torre. Quiere defender Heretics. No están ni Flaken ni Bunder en la jugada y vaquea Brokenblade, que tiene teleport. Podría seguir G2 a por el tier 2. Está defendiendo Heretics, pero ese heraldo mínimo va a pegar el cabezazo. Ojo, porque ha impactado la semilla aquí en Perks. No activa la definitiva Jayce, sino que se van a subir de nuevo, en este caso Mickey, al heraldo para que golpee en la estructura. Ahí, cuidado, porque Kaiser puede venir la respuesta de Heretics. Teleport a la espalda. Kaiser que inicia. Han cazado a Kaxulakan matando. Llegaba Bunder por la espalda, tratando de estampar a alguien contra la pared. No lo ha conseguido, así hace tiempo. Y crea espacio con el martillo. Le caza a Brokenblade con el órdago. Salta Jayce hacia adelante. Se van a quedar dormidos dos jugadores. Van a acabar matando a Jankos también. Doble kill para Brokenblade. Le sale brutal la jugada a G2. Y eso, Champi, que parecía que la respuesta de Heretics era muy, muy buena. Cazado Kaiser una vez más. Es Jayce el que suma otro asesinato. Va a caer la tier 2 también. Percho en el destello. Trata de dar la vuelta a la situación. Planta la torreta de Azir. Mickey se queda muy debilitado. Brokenblade completamente solo. Pero aguanta muchísimo. Se consigue salvar. Y espérate, porque rotan a medio. Digo, ¿van a tirar también la de medio? No, no va a ser el caso, pero aún así le sale muy bien la jugada G2. Bueno, la de la calle central sí que ha caído. Y ahora quiere pelear Heretics la zona del dragón, que pinta mal, la verdad, para ellos. Ojo, parece cazado a Mickey. Vamos a ver cómo puede sobrevivir simplemente saliendo. Kaiser. Y el cazado ahora va a ser Kaiser, que se acaba muriendo. El dragón tiene dueño. Va a ser para G2. Es el tercero del partido. Tan solo uno del alma de montaña. La partida que está crítica para Heretics.
Champi, en la jugada de arriba, Caps ha explotado y con el martillo Poppy ha sacado a Varus. Sí. Solo estaba Lily haciendo daño y ha servido, ¿eh? Bueno, y Casante, ¿no? Que también, bueno, que no tienes tiempo a pelear. Y lo que ha significado eso es la muerte de Kai'Sa. Ojo aquí, ¿eh? Porque el que se puede morir es Mikik. Parece cazado una vez más, pero el Nautilus aguanta. Aparece Jay por la zona también. Ahora sí que se puede acabar muriendo. Calp se salta por la espalda. Cazado a Flake, tirando la definitiva. Y lo intenta burcear. No lo ha conseguido Kai'Sa, que sí que muere. Jankos también. Flake, que sobrevive a un golpe de la flecha. Que llega por parte de Hansama. Muchísimo daño. Pero no es suficiente, aunque Caps le está cerrando las escapatorias. Jay, el que saca el asesinato. Caps que sigue saltando, tanqueando la torreta. Se equivoca y tiene que salir con el flash. Ojo, porque se hace de oro Perks activando el Zonias, pero se acaba muriendo a manos de Jake Champi, que va volando con línea. La partida que parece vista para sentencia. Cuando llegamos al minuto 20 de encuentro, Wall cae el tier 2 de medio. En 3 minutos y medio sale un dragón que sería alma de montaña para G2 y pueden además hacerse el Barón Nashor. Vienen de ganar otra pelea donde Hansama se ha llevado una doble, mientras Cap se ha tirado el solo zoneando a los dos carries de Team Heretics. Sí. Y aunque no haya matado en primera instancia a Flaquez, los ha dejado a punto de caramelo. Llega el TP de Bunder, de nuevo tarde Heretics, de nuevo sin tempo Heretics. Kai'Sa que va a ser el encargado de meter la cabeza, pero por supuesto no está Jankos, no hay aplastar para robarlo. Carga el martillo Poppy, pero va tarde Heretics y el Barón Nashor, que cae aún sin aplastar para G2. Zonea Brock, que blida a todo el mundo, tiene fantasmal, se quiere girar con el knockout. Ojo, porque puede llegar el órdago. Lo gasta directamente en filas enemigas. Brokenly, que se ha tirado contra todo el mundo, quiere escapar ahora. Lo frena Per gracias al stun de Kai'Sa. Y aún así gasta también la falange imperial para asegurar el shutdown. Sete Timeretics. Ojo, la cazada sobre Jay puede ser buena. Llega sin falta también con Braum, el stun que debería de llegar. Cadenas de corrupción. Y también ha dormido Jaika, los dos jugadores de Heretics. Mientras tanto, Mikik cafado. Jankos, que tiene que aguantar. Lo hace con la definitiva. Pivota en Mikik. Hansama va por Flaker. Le amenaza. Hansama queda la vuelta. Está flanqueando con un bar. La jugada que de momento está en un 1 por 1. Han caído los supers 4 contra 4 aquí. Pero Bunder está recibiendo el castigo de Hansama, que lo echa de la zona del dragón. En macro, la verdad es que la partida no ha sido excelente por parte de Heretics, ¿no? Jankos ha estado muy por detrás en todo momento, pero creo que el draft está jugando un papel clave en esta partida. Creo que está pesando demasiado en contra de Heretics la composición que han buscado. Esto es a la desesperada, ¿eh? Va con todo Bunder, va con todo también Pers, que va a entrar con el teleport. Hay falange imperial disponible en el croata. Tiene visión G2, la limpian y no se atreven ni siquiera quemando. Mientras Brokenblade empuja la oleada de medio y amenaza sabiendo que los supersúditos eventualmente harán lo propio en la Bolden, aunque se han cargado Pers previamente de limpiar esa oleada. Se revuelve ahora Bunder, que era cazado por Mikik. Otra semilla rodante que impacta los dos carries. Ahora sí le da la ultimate. Flake tiene que gastar en limpiar. Pers cazado. Cargas de profundidad sobre dos. Entra Brokenblade por la espalda. Ha explotado prácticamente Pers sin poder hacer nada. Va a morir con destello y ultimate disponibles. Y hasta aquí la partida de Team Heretics. G2, que cierra y consigue su cuarta victoria en este split de invierno de 2024 World. Partida espectacular, que es segunda semana de G2. Ayer brutal. Dominaron a Mad Lions Koi y hoy contra Heretics no los han dejado respirar en toda la partida. No han podido, no han podido. 28 minutos han bastado para que sumen la cuarta de esta temporada. Heretics no ha podido hacer absolutamente nada. Quieren unas cuantas kills más. Salta Perks, perdón, Caps con todo hacia adelante. Kai'Sa que se mete en la fuente, pero acaba explotando igual. Hansama que suma otro asesinato. Y la torreta de Nexo que cae junto con el propio Nexo y la victoria para el equipo de G2, que está siendo de lo más dominante como ya podíamos esperar al principio de la LEC. Pues sí, la verdad es que G2 dejando muy buenas sensaciones a pesar de esa derrota contra Rogue, ¿eh? Se decían las...